Bueno, muy, muy buenas noches a los dos que estéis por aquí. Buenas noches, Sesáez. Bueno, sois tres. Buenas noches a Wechain. Buenas noches, Eria. No puedo. ¿Qué más queréis? Atención personalizada. Bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Recauchutado. Hoy, después de... os habréis dado cuenta que este tema de las secciones tiene un orden. Hoy nos tocan patitos feos del soft. ¿Y qué patitos feos del soft nos tocan? Bueno, pues vamos a descubrirlo cuando encuentre la intro. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí, venga. 3, 2, 1. ¡Dentro, patitos de la semana! Bueno, pues hoy los patitos le tocan a GTS. ¿Quiénes eran GTS? GTS era una editorial que sacaba los juegos en el kiosco, sacaba juegos cada semana, variaron de nombre millones de veces. GTS, que significaba Grupo de Trabajo Software. El tema ya, el nombre ya es absolutamente lamentable. Luego pasaron a ser PPP Ediciones, luego Sigran, y luego en la época de PC mutaron a Ediciones Mago, que ya les hemos visto por algún lado, y Ediciones Manali. Bueno, todo este compendio de gente que hacía bodrios empezó en el 86 y lo hizo a toda caña, con varias publicaciones y con juegos para Spectrum, Amstrad, MSX y Commodore 64. Así que hoy, para que no digáis, no le voy a meter caña a un sistema, le voy a meter caña a cuatro sistemas. Así que hoy nos vamos a divertir. Qué pena que solo seáis dos o tres. Esperemos que vaya llegando más gente, pero de momento empezamos con los juegos de Commodore 64. Ahí vamos. Voy a tener que ir cambiando de emulador cada vez. Seguro que sale ganando Spectrum, que es lo malo. Ahí tenemos el primer jueguecito. Ah, prácticamente todos los juegos son de Unicornio Soft, alias Genesis Soft, alias los hermanos Antonio García Delgado y Ángel García Delgado. Ellos, yo diría que son, sobre todo Ángel, son los programadores más prolíficos de la historia del software español. Se cuentan en cientos los juegos que hizo esta gente. Obviamente los hacían como los churros, cambiaban un gráfico y de un juego salían 8 y todo ese tipo de cosas, hasta que, bueno, abandonaron el kiosco y empezaron a hacer juegos un poco más decente. Hicieron el Toy Acid Game, hicieron el Sabrina, hicieron parte del Casanova y, bueno, mejoraron un poco las cosas, pero luego en la época del PC volvieron otra vez a las andadas. Lo alucinante de esta gente es que, en especial Ángel, fijaos que dominaba todos los sistemas, no le importaba programar en una cosa o en otra. Y los juegos, atención, por malos que sean, no son conversiones, son todo versiones distintas. Incluso un mismo juego en varias plataformas son juegos completamente distintos con otros gráficos distintos. O sea, pasando de todo, buena rescorza, pasando de todo, aquí hacían juegos como los churros. Pero ya os mentalizo, vais a ver cosas muy, pero que muy malas. En contraprestación a los juegazos que vimos el miércoles con el Super Scaler, acá ahí se viene auténticos bodriazos. Así que preparados, vamos a por el primero, que se llama Cosmos. Está hecho en Basic, por supuesto. El sonido es atroz en todo. A
Así que id preparados. Bajaos el sonido, si eso. El tron, ya lo verás el tron, Chesaez. No te preocupes. No va a faltar caña para nadie. Mira qué es esto, por favor, o sea, es lo más lento. A eso sí, a menos que sean un poquito entretenidos, no voy a dedicarle más a cada juego que esto, porque tengo muchos y todos son malos. Así que para ver juegos malos no hace falta perder tanto tiempo. Aquí tenemos uno que versionó a dos o tres plataformas distintas. Ya veréis como todas las versiones son diferentes. Este es Johnny y el trono del jaguar. Atención a la música. No sé cómo llamarle a esto. Exacto, ahí dice Aria, no puedo, que últimamente estábamos con buenos juegos, ya tocaba porquerías. Y bueno, para eso son los patitos. Mirad la velocidad que tiene esto. Mínimo es basic. Conse que yo estoy hundiendo el control para que se mueva aquí el amigo. La 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 la. Caminando por la ciudad. Fijaos en ese dragón que hay ahí abajo. Lo que va a tardar en dispararme. Se supone que tiene que ser un obstáculo. No os lo perdáis. Venga. Ahí está. ¡Oli Canon! Mira, mira, porquerías como te gusta a ti ver. Lo peor de Spectrum, Astra, Commodore y MSX. Vas a ver hoy. La la la. La 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 la. Puedo cantar, hacerme un bocata mientras llega al final de la pantalla. Es más lento que un caracol reumático y con problemas en articulaciones. Oh, encima va y me mata, no te jode. ¡Hombre! ¡Ha disparado! Es random esto. Venga, salta. Next. Sí, venga, además este, vamos a ver otras versiones mejores. Hay alguna un poco más rápida. Aquí está uno. Este, la verdad, si no fuera porque es más simple que el mecanismo, un chupete. Aquí tenemos lo que esta gente entendían como un juego de karate. Aquí he estado toda la semana preconfigurando las cosas para que carguen solas, sin tenerme que preocupar yo de nada. Están los controles. Un poco antipáticos, además, ZX. Si le hubiera puesto un fondo a esto. Muy buenas tardes, Artía. Hoy vas a llorar, te puedo asegurar. Hombre, no es el International Karate. No, no tiene fondo. No tiene fondo, es así. Bueno, ya está. Siguiente. Esto se llama Megatron. Y a ver si os suena a algo. A ver si os suena a algo. A ver, Space. Espera, este es. Ponelo a Tan Run, pero. A ver si me he equivocado de. ¡Ay, no, no, no! Este está mal. Este no es este. ¡Oh! A ver si tengo otro Megatron por ahí. Bueno.
No importa. Tengo otra versión parecida. Era una especie de Ride Over Moscú. Venga, Odisea 3000. Todo es una basura, Canon. Y es hoy puedes decir basura con toda la razón del mundo. Mirad a cuánta velocidad va este matamarcianos. Encima va tan lento que me matan. Me tarda más en salir el disparo que en llegar el... Mucho más malos que el ET de Atari. Estos a veces salían en una cinta con muchos, pero básicamente los que he seleccionado son los que venían un solo juego en la cinta, con el nombre, con su portada correspondiente. O sea, en teoría son los juegos deluxe los buenos. No podéis imaginar lo que son los otros ya. Intuyo que habrá otro enemigo porque ahí en el lado... En el lado derecho está el asteroide este dibujado. Venga. Quiero cambiar de enemigos. Fijáis que la bala a veces ya le ha atravesado el asteroide ahí. Ups, me dio. Y ahí explota. Venga, ya. Vamos a cambiar de enemigo, por favor. ¿Os gusta el sello? Es de mi web de Amiga Manía. Lo uso para según qué juegos de Amiga. Le he borrado la Amiga abajo. Cuando los juegos sean así de malos, van a tener ese sello. Venga, siguiente. Saturno. Empezar la meta de suscriptores. He puesto 20, pero ya sé que ni de coña. ¿Viste? Es todo lo mismo aquí. Mira, mira, me está disparando una pastilla. Ah, no, son huevos. Madre mía. Pero sí es lo mismo. ¿Habéis visto qué nave más fea? Ahora, no quiero ni pensar lo que le pagaban a este pobre hombre por cada juego. ¡Hombre! Pero si no le hago nada, aunque le dé directo. Entonces aquí lo que hay que hacer es cascar huevos nada más. Venga, me quedo aquí. Bueno, me puedo... Le puedo dar el espacio nada más. Y... no sé. ¿Qué quieres que hablemos? Pensaba que me iba a dar, no. Bueno, tomadura de pelo. Venga, que solo nos quedan 12, como de 64. Esto se llama Unix 250. ¿De dónde sacaría los no? ¡Hombre! ¡Oh, oh! ¡Atención! ¡Ha cargado código máquina, eh! ¡Código máquina! Esto irá un poco más rápido, por lo menos. Mismo efecto de sonido. ¿Qué es esto? ¿El Ride Over Moscú en 2D o qué? Por lo menos un poco más rápido de los otros, ¿verdad? Joder, encima difícil esto, ¿eh? A ver. Si le doy mucho ya exploto así directamente.
Bueno, por lo menos logré pasar de la primera. Último de Commodore 64 y las cosas no pintan mucho mejor. Bitrex. Ah, pero es igual que el primero, ¿no? ¡Madre mía, la nave de ahí! ¡Oh, oh, oh! Sin comentarios, señores y señores. Venga, vamos a pasar a Amstrad. Astra. Vamos a cambiar la pantallita. No me lo va a coger automático, no. No me lo va a coger automático. Pero no importa, yo lo tengo aquí todo preparado. Air Attack. Atención a lo que viene. Bueno, ganamos un poco de velocidad en Amstrad. Un poco nada más, ¿eh? No os lo creáis mucho. Debe ser basic también, pero evidentemente aliens. Aliens, ¿en serio? Mirad el marcador. Puntos, aliens. ¿Dónde hay aliens aquí? Este recauchutó el marcador de otro juego. ¡Oh! ¡Me han matado! No, a ver si le digo que no. ¿A qué se resetea el Amstrad? 3, 2, 1. ¡Ja! Lo sabía. Lo sabía. Aquí se recicla todo. Venga. Air Cobra. De 1987 esto, ¿eh? No creáis ni siquiera que es un juego del 82, 83. ¡No! Por favor. Mira, así. ¡Así! ¡Así! La versión triste del Choplighter. Atención a esto. Uy. Por algún extraño motivo, todos los juegos de este hombre tienen una vida. Claro, y no me importa. Yo hago lo que quiero en mi canal, para eso es mi canal. Además, semejantes edefesios de la programación mundial necesitan ser animados de alguna manera. No puedo no reaccionar a estas cosas. El Choplighter mal, pero muy mal. Me encanta hacer eso, me encanta decir, no, no quiero jugar más, toma reset. Aquí está Atom 1987, bueno, este por lo menos gráficamente parece, no sé, un juego de los primeros de Unsoft o por ahí. Y toca mierda, pero de verdad, de. Es que las melodías de este hombre a mí me mata, mira, una escala. Bueno, este, si no fuera porque el cabrón nunca para de correr. Os digo, está pasable, comparadlo con los otros.
Pero maldita la una vida. Ya me jode este tema de que solo tengo una vida. Las cosas. Es jugable. No, pasable. Pasable. Pero ¿por qué una sola vida en todo? No sabía hacer vidas este hombre, por lo visto. Aquí viene Beta 25-15. O sea... Nombres, nombres, nombres. A ver, ¿cómo era F6? Ahí. Pongo el turbo. Cassette, sí. UAX. Este es un duel. Además creo que he gastado las balas. Ah, no. Por lo menos son rápidos los de Amstrad, ¿eh? Comparado con los 3 frames por segundo que tenían los de Commodore, ¿eh? No sé, a lo mejor es que el Basic de Amstrad era más rápido. Para poder hacer esto que estoy haciendo hoy con el Game Base, que es lo que uso yo normalmente como base de datos y front-end, que es un poco prehistórico, pero bueno, a mí me gusta porque puedo modificar datos y lo que me da la gana. Me he hecho una base de datos custom con los patitos. Entonces voy a ir poniendo aquí y luego cuando esté, no sé, la colgaré en algún lado para que os podáis torturar a vosotros mismos. Como está todo preconfigurado al en automático. Bueno, atención a este. No sé, ¿sabes por qué tienen choque de atributos en CFC en modo cero? ¿Por qué era un chapuza este hombre? Pero oye, sabía programar en todo. Atención. El nombre de este, ¿eh? Boloncio en la mansión de los monstruos. A ver qué os podéis esperar en esto. ¡Oh! Somos 21 ya. Se nota que el bodrio tira. Una de esas músicas atrayentes. Os adelanto que no hay ni un solo juego que tenga una música tarareable de todos los de este hombre. Controles F1, F3 y Space. Por amor de Dios. Este era el hermano Antonio. Vamos a ver qué tal hacía la cosa Antonio. Adelanto. Peor. Ah, no, no es F1, F3. ¿Qué es? ¿Cursor? Sí, cursor. Cursor y Space. Es el mismo que hemos visto antes, pero un poco distinto. Mira la gota Profanation. Horrible. Por lo menos este sabe hacer vidas. ¿Habéis visto? Venga, una más. Es que si no estoy probando el juego tan rápido. Por lo menos la bota es más fácil de pasar que en el Profanation.
es que no importa que lo salte. Anda ya. Venga, ahora Books. A ver qué tal es un matamarcianos en Amstrad. Este es de Ángel. ¡Música! ¡Música! ¿Qué es esto, Janet? ¿En serio no es Janet o algo así esto? Ay, que me muero. Bueno, aceptable. No se entiende muy bien qué es lo que está pasando aquí, pero es aceptable. Pensad que este hombre evolucionó hasta hacer el Sabrina y el Toy Asi Game. O sea, bueno. A lo mejor era un niño de 11, 12 años por ahí. Hay alguna entrevista bastante interesante a este hombre en internet. Yo para este, cuando hice el artículo de los patitos, logré pasar de pantalla. Así que... ¿Te empieza a sangrar los ojos? Pues... Pues véndatelo porque te queda por un rato, macho. Joder, encima, va más deprisa. No, todos otra vez no. No, todos otra vez no, por tu puta madre. Como debe ser en Basic... Cada vez que quedan menos enemigos va más deprisa. Simplemente porque menos sprites en pantalla o lo que sea esto. Turururu. Turururu. Adiós. Ahora le toca el turno a Cosmic Galáctica. También en cinta. Tendré que esperar 2 minutos para esto. Este es el que hemos visto antes en Commodore, pero más rápido. No sé si os dais cuenta. El que tenía un marcador que marcaba los asteroides en la esquina. ¡Hala! Podéis decir que la versión de Astra es mejor que la de Commodore, ¿eh? Sigue siendo un puto asco esto. ¿Qué es eso? ¡Una quitadora de nieve! ¡Espacial! ¡Una vida, venga! ¿Qué cojones que tiene, tío? Bueno, este es pasable. Es una copia del Android One. ¿Os acordáis del Android One? Ese juego de Vortex que tenía, que era una especie de Berserk, que tenías que ir rompiendo barreras y tal. Bueno, pues es muy igualito, pero en lento.
cabrón. Le he dado. Botan como si fueran pelota de ping-pong aquí los enemigos. Mira qué cosa más rara. Si estoy hacia aquí, hacia esta dirección. Uy, espera, espera. Disparo un disparo. Si me pongo hacia abajo, disparo dos. Mira. Esos juegos en que tú corres más que el. Que tu pistola manda cojones. No, no puedo. No puedo matarles, no puedo matarles. Dios mío, si escucháis algo de fondo, es mi perro que está aquí roncando. No lo vea más que se vicia. El DMSX es más fácil. Luego lo veréis. Aquí el asunto es agujerear sin que nos jodan y pasar a la siguiente pantalla. Pero bueno, no pienso poner más porque palo está otro. Venga, otro. Una especie de copia del Jetman de Ultimate. Especie. Ligera inspiración. Escúchate, escúchate el ruido ahora. No. Justo ahora no ronca. La explosión siempre la misma, una puñetera vida. Que no lo vean más que se vicia desde MG721. No creo, no creo. Venga, me acabo de tragar la selenita de la pared. Dios mío, Alex. A veces hace musiquitas y todo durmiendo este perro. Hace... Este es el Handy no sé qué de Spectrum, copiado, no me acuerdo. Un juego de Software Projects. Básicamente hay que coger los corazones sin que nos toquen los enemigos. Se llama Joe Love, que curiosamente es el nombre que en Load and Run le pusieron al original cuando lo piratearon. Así que... Si os dais cuenta que yo de verdad intento jugar con estas cosas. Uno intenta avanzar como el pobre niño al que le regalaron esto para su cumpleaños. Y bueno, voy a jugar. Yo quería el Operation Wolf, pero me han traído esto. ¿Os imagináis? Esto es casi peor que eso del... del... pedir el Minecraft y que te traigan el Minecraft. Traen esto así. Un juego para Ramstra. ¡Kabum! ¡Oh! Apasionante, como todo. Venga, un juego de coches. Car 3000, pero car con K. ¿Adrede?
problema lingüístico. Cursores y espacio, muy bien. Oh, ese parpadeo. Joder. ¿Llegáis a ver los enemigos? No, para mí que se desvanecen antes. ¿Qué culpa tendrán los ciclistas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh! Ahora se mueve el scroll. Bien, no te jode. Venga, una maravilla abstracta. Se llama láser. Pero atención, tiene una buena pantalla de presentación. Mirad, ah no, justo la pantalla de presentación no está en esta versión. ¡Jódete! ¡Se pueden definir teclas! ¡Yuhu! Es un asteroide, no se refiere a nada del otro mundo. Atención que este es de José Vicente Pons, que luego se fue a Ópera a programar cositas y luego formó parte del equipo del Comandos. El Quadrasteroids. Por lo menos rápido este. Ahora, el control de... Básicamente las naves de lo que le sale en los cojoncillos. Mira, parece una mezcla entre Pong y Asteroids esto. Hombre, que hicieron el comandos. Pero bueno, por lo menos rápido comparado con el otro, ¿no? Se acabó. Aquí un juego de coches inspirado en el Mónaco de Sega. No en el Super Mónaco, en el Mónaco. Ese primerito que se veía el coche desde arriba y que... ibas cambiando distintas zonas y se encendía la luz del coche y bueno. Y esto es... En vez de Mónaco, Le Mans, toma. Este está para Spectrum y me parece que es más majete el de Spectrum. Me encanta la veracidad de los marcadores. ¡No! Ahí viene Mad Car, otro de coches que
No sé. No sé, a primera vista no parece tan... Tan. Pero a lo mejor es muy, muy... ¡Uy! La música ya. ¡Unicornito! Este igual que de las llaves. Pero con coche. Mira, es el mismo juego. El control es un poco distinto. El mismo puñetero juego. Joder, el control. ¿Cuántas veces hemos visto esa explosión ya, señores? ¡Ah! ¡Disparo! Pues qué real. Las cuadrillas de menor corren más. Pues sí. Venga ya. Venga, ahora Max. Joder, qué raro es esto. Fallé una tortuga ninja. Por cierto, este hombre en PC hizo ese juego. Las tortugas pijas. Ahí el ruido de llenar una botella de agua. Perfectamente emulado en un Amstrad, te voy a escuchar. La cascada de la muerte. ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Es una tortuga ninja. ¿Cómo sería la reunión de desarrollo? Bueno, en la cabeza de Ángel García Delgado para parir una cosa como esta. Una tortuga ninja sale de una tubería, lanza burbujas y tenemos que pararla con una nave que coge es y mata las burbujas. ¿En serio? ¿Cuál es el sentido de este juego? Ninguno, ¿verdad? Aguanta. Ah, si coge la E también me matan. Ah, mira que bien. Se llama droga, sí. Venga, Plutón. ¿Será un marciano lento? Tengo el pálpito de que sí. Y aquí el efecto parece la catarata del Niágara. Hizo un canal de ruido. Y mamá, mamá, ya se activa el canal de ruido. Madre mía. Siempre soñé jugar un matamarcianos en el que pudiera controlar un equipo, un generador. Además sale el león siempre. Por fin algo fácil. ¿Qué es esto, por favor? En serio, que parece un equipo electrógeno. Ahora baja, oh. O ataco baja, venga ya. Venga, ya basta con este. Ya basta. A ver a qué os suena este, en especial a lo que teníais Spectrum. A Mai seguro que le sonaría. Tom
comí en el slalom? A ver, hagamos un ejercicio de... slalom, Tommy, podemos cambiar por otro nombre. Slalom puede ser esquiar. ¡Sí, señor! Horas go skiing. Igualito el cabrón. Pero como no salió en Amstrad, pues toma. No salió en Amstrad el original, digo. Y ahora esquía. ¡Joder! ¡Esquíes bien! ¿Eh? Madre mía, cómo derrapa aquí el amigo. Derrapa como una lancha motora este. Sí, sí, igualito que Lora es, pero malo. Y encima parece que no me... aquí no me matan nunca, venga. Uy, esto qué raro, qué mala pinta tiene. Trans X, como ese grupo de los 80 que cantaban Living on Video. Mi perro cuando intenta entender algo, ¿Qué? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que nuevo récord? ¡Pero se no ha hecho nada! ¡Madre mía! Es un mata marciano por una vía de tren. Bueno, por lo menos original. Venga, ahora uno de submarinos que recuerdo que era el mejor de todos. En fin, el mejor de todos los de Amstrad. Dos juegos más y ya nos vamos a MSX. AWS, ¿no? Madre mía, Ya me he perdido, macho. Esto parece complejo. Esto es la costa liada, atención. Controlo. Bueno, este es un pseudo simulador de submarino que engancha fase arcade y bueno. Ahí subo la velocidad. Me han dado 25 puntos, no sé ni por qué. Ahí subo a la superficie. Ahí es el grafiquito. Vamos a subir el periscopio. ¿Cómo era?
Si me hubiera apuntado las teclas, cosa que sí hice cuando hice la review de esto. ¡Sí hice la review de esto! En los patitos dedicados a GTS. Ya está, ya está. Y pensar que hay 20 personas que están siendo torturados por este programa de hoy. Parece que no quiera que la gente se suscriba, ¿verdad? Poniendo semejantes bodrios. Atención a esta maravilla de mata marcianos. Ya veis, Basic. Encima con Trainer. ¿Qué os parece? ¡Madre mía, qué dolor! El supuesto scroll de los asteroides. Encima no le doy a ni uno. ¿Ahí he matado uno? ¿Cómo lo he hecho? Venga, ya ha pasado los asteroides. ¿Y ahora? ¡Naves! ¡Dame naves! ¡Me aburro! Trepidante. Epilepsia de videogame. Oye, yo no le he puesto vida infinita. No. ¡Está en francés! ¡Alguien se molestó en traducir esto! ¡Por amor de Dios! ¡Por amor de los diositos! Bueno, terminó el Amstrad. Descansa, César. Ahora le toca al MSX. ¿Qué os parece este cambio de sistema hacia el vuelo? ¡Chu, chu, 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 chu! El infiltrado, pero en MSX. Mismo de antes. ¡Hombre, vamos a poner la música de Star Wars! ¿Cuántos juegos han llegado a tener música de Star Wars que no tiene nada que ver con Star Wars? La carátula infame, no hombre. La caja. Pero está mejor que el de Amstrad. Más rápido por lo menos. Y solo tiene un enemigo. El de Amstrad tenía 14. Tenía 2. Entonces. Lo mismo, pega dos disparos y tira hacia abajo. Yo no sé si quiso hacer un efecto 3D este hombre. La 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 la. Me escondo. No, no puedo esconderme. Bueno, la siguiente salgo. Paso pantalla. ¡Ay! Bueno, esto es aceptable y todo. ¿Cómo cuerno paso por aquí? ¿Qué por algún lado? Por aquí, ¿verdad? No, arriba. Solo hay un camino. Precisión.
suerte de este es un sube y baja nada más. ¿Te has perdido alguna ponzoña memorable? ¿Sabes lo bueno? Que hoy todos son ponzoñas memorables, Taco Panza. Todas, todas, todas. Todas, toditas. Aunque bueno, ahora empiezan a mejorar ligeramente, ¿eh? Oh, leyendo código máquina, ¿eh? Y luego te forma la pantalla así. Ahí el amigo Spidey me ha mandado la portada infame. Sí, la tengo por aquí, pero ¡Dios mío! Esto es digno de poner en pantalla. Esperad. La pantalla del Bob 007 que mencionaba Spidey. Mirad esto, por favor. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la pantallita? Lápiz de alpino, sí. Madre mía. MSX Games. Esto valía 695 pesetitas. 695. Venga, esto. Uno o dos jugadores. El Roberto del... número. Mira, mirad cómo escribe joystick el tío. Joystick. Hombre, mucha mejoría, con el MSX. Sinceramente. Es como un Bomberman escupitajo esto. El personaje se parece al de Hero Over Hill, sí, un poco, ¿verdad? Bueno, es un perro. Tiro globos, ahora he entendido el... Espera, ¿no? Si aún puede estar decente esto. A lo mejor es algún juego pirateado, que también sacaron alguno. Porque me parece demasiado avanzado esto con lo que hemos estado viendo antes. ¿Verdad? Porque por ejemplo tienen un, en MSX ya veréis un hack del Valkyr, así que... A lo mejor... Vamos a intentar otra vez. Ahora que entiendo la mecánica. Y que no está mal, sinceramente. Es un Bomberman. Pero es muy difícil porque es muy lento poner las cosas. Aunque los globos se quedan. ¿Qué me ha pasado? Me he quedado colgado. ¿Eh? No sé si termino de entender la mecánica. Pues me quedo...
Buen provecho. Oye, no he logrado hacer un puñetero punto. Que alguien me explique cómo se juega esto. No entiendo nada. ¿Verdad? Yo tampoco, es una cosa muy rara. Pero bueno, cierto mérito. Y hasta aquí estaban bien las cosas. Aquí tenemos otro programador que me suena conocido, la verdad. Luis Sanguino Arias hizo esta especie de profanation con una rana que ya podéis prever a la velocidad que se va a mover esto, ¿verdad? ¡Yeah! Por lo menos todas las cosas MSX tienen musiquilla. Un momento, por favor. ¡Uy, uy, 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 uy! Espera que compilo. Dios mío, la velocidad. No, no, si querían que saltara como una rana, lo lograron. Aún voy a pasar de pantalla y todo. Rack. No, aquí no quería. ¿Qué es esto? No sé si nado o salto. Tengo mis dudas. Pero por lo menos me matan. Fijaos en el asombroso decorado. Parecen símbolo de copyright. Ahí me han matado. Los habitantes de la gruta. Toma gruta, macho. Toma gruta. Atención a este Drácula. Que encima se permitieron se permitieron reeditarlo con otra editorial. Y se llamó Wamp Cola. Draculo. Qué falta nos artea. Oh, hay un mapa y todo. Estaca, cruz, martillo, Drácula, humano. Y yo soy el 5, ¿no? Supongo. O soy el humano. 4 o 5, no sé. ¿Qué pensáis que soy yo? Bueno, da igual, venga, humano, a ver si me muevo. Me muevo y me voy a ir a la siguiente. Sí. ¿O no? Mi zorra idea. Drácula, ¿cuál es? 4. ¿Quién soy, macho? Ah, ese, ahora. Soy el 5. Entonces, si soy el humano, me voy a ir donde está la estaca. A ver si actually podemos jugar algo a esto. Correcto. Hoy un gatito asesino. ¡Oh, la estaca! Ahí está. Ahora, el martillo. Oh. Fijaos, oh, tiene ciclo día y noche y todo. ¿Qué pasará cuando sea de noche? Es algo que necesite la cruz.
todo para arriba. ¿Qué pasa? Metodológica, ¿ha visto algo? Porque ha puesto un ostras. Que jugaste el One Cola. El mío por... Pues sí, sí se parece muchísimo al personaje Lewis Ashley. Pero muchísimo. No, pero con este por lo menos se puede jugar. No es que sea un... el divertimento absoluto, pero... se ve un poquito más de esfuerzo de lo normal. Está como corrupto el gráfico. A lo mejor sí que está ripeado a otro lado. Y mal ripeado. ¡Oh! ¡Qué pena! Es el mismo. Y está ripeado entonces. Por eso queda así de raro. Venga. Otra maravillosa maravilla. Mata marcianos. Hypertronic. A lo mejor este es el Wizard Lair hackeado, el otro. Bueno, medio decente, tiene inercia. Es odiosa, pero bueno, denota una molestia, por lo menos en hacerla, ¿verdad? Ah, no entiendo qué son esos globos del decorado. ¿Vosotros entendéis? No entiendo nada en las cosas de esta gente. Y sí, ¿verdad? Spidey, lo que está diciendo, que lo bueno del MSX es que incluso en Basic, como los sprites se manejaban por hardware, pues quedan más aparentes las cosas que en Commodore 64, como hemos visto, que era a pedal. Bueno, aburrido, pero pasable. Los hemos visto mucho peores, ¿verdad? Ah, no, parece que me vayan a matar. Con eso que puedo disparar contra las bombas, venga, suficiente. Ahora os acordáis, ese que hemos puesto al principio en MSX, en Commodore 64, Johnny y el trono de Jaguar, que iba a menos 3 frames, más o menos. Ahora veréis en MSX. Música clásica. Algo más rápido, ¿verdad? Aunque el fondo es... los decorados son absolutamente horrendos. ¿Os acordáis el dragón ese que disparaba 5 minutos después de aparecer? Pues no. Aquí ya está jodiendo como tiene que ser desde el primer momento.
Oh. Mucho más rápido, ¿verdad? Igual es un bodrio, pero... Me responde bien el salto abajo. Bueno. Que me queda una vida. Bueno, vamos a malgastarla. Hundí el botón. Ya está. Mejor, ¿no? Dentro de lo... malísimo. Ahora mirad esta especie de, no sé, Moon Patrol, Mecano Oasis. ¿Dónde carajo se le ocurría los nombres a esta gente? Solo que el salto... ¡Ejem! A ver... Ah, depende de la velocidad, a ver... ¡Ah! Tenemos que... Bueno, vamos a intentar una última vez. ¿No te gusta el Moon Patrol? A mí me gusta mucho el original. Me parece asequible, además. Venga, este parece una buena velocidad. Venga, chusta saltarina. ¡Joder! Bueno, he saltado tres, ya me doy por contentado. Uf, encima para tener que ir ajustando. Atención a esta cosa, no sé, de río. Patrullera XH63. Esto no me extrañaría que no fuera un hack de algo, Spidey. Fíjate bien. Madre mía, él. Es... ¡Ah! Sí, sí, casi todos son de angelito. Madre mía. Hay unos caracteres raros. Está en egipcio. ¿Qué cojones es eso, macho? Mira, mira, ahí otra vez. Por eso te digo que a lo mejor es un hack, porque es como que se hubiera quedado algo en medias. Tiene un scroll... típico de MSX, pero para esta gente hacer un scroll así tiene que haber sido, si es que lo hicieron ellos, claro. La detección de sin comentarios. Ahora eso sí, me manda 800 pantallas más lejos cada vez que me mata. Nada, nada, venga. A ver lo que suena este. Este está mal, ojo. Pero es que, ¿para qué vas a copiar un juego tan simple? ¿Te acordás del Jumping Jack de Spectrum? Bueno, aquí tenéis a... Venga, venga, redoble de tambores, Jumping Jack. Y este se llama Pepe Saltarín. Yeah. Pero más o menos igual, la verdad es que no está mal. Solo que las plataformas, mirad, son completamente secuenciales. Ahí tengo que esperar a que venga para abajo. O sea, como es esto, ¿verdad? Hay que saltar en el hueco y luego no caerse abajo. Si te caes, te joden una vida.
Es más o menos igual que el de Spectrum. ¡Ah! Odio cuando pasa eso. Ahí me quitaron una vida cuando llevaba abajo del todo. Era uno de esos juegos sencillos de 16K en Spectrum que, bueno, te divertían. Ya que pienso, a lo mejor se llamaba Pepe Saltarín también en la Loatan Run. ¡Ay! ¡Ay, no! Yo juraría que había saltado bien ese, pero bueno. Izquierda, derecha, adelante, atrás. Un, dos, tres. Arriba con el tiro, liro, liro, liro. Abajo con el tiro, liro, liro. Era el salto de moda a los 40 y ahora a los 80 se baila mucho más. Venga, otra copia en MSX. Aquí, que sabía más o menos de las cosas, el hombre dijo: voy a copiar a Mansalva, juego de Spectrum. Por mis cojones. Venga, apuestas. Phantom ataca. Cambiamos Phantom por otro avión. Harrier. Cambiamos ataca por algo que sea en inglés. Y tenemos Harrier Attack. A 3 por hora, pero Harrier ataca al fin y al cabo. ¿Dónde hay gente? Aquí. ¿Os acordáis que el Harrier Attack iba a una hostia impresionante? Bueno. Inserso Edition. Esto. Venga, otra cosa plataformera. Se llama Talismán. El ruido del agua. Oh. Ese lo tuviste. Reconoce, lo compraste tú, te lo trajeron de tu familia a casa. Pues sabes que yo sí les compré unos cuantos juegos de Spectrum a esta peña. Luego pondré los que tenía. Ah, te lo regalaba tu abuela. Y bueno, sí, así tenía que ser, porque uno no creo que por su propio pie e idea se pusiera a comprar estas cosas. Ay, no. Este es semi decente, ¿verdad? Bueno, da el pego. Y este, no sé. Quiere imitar un roguelike al estilo el Fatal Labyrinth y eso.
Se llama The Last Dungeon. Y bueno, es pasable, pero... es un poco lo Ranarama. Oh, un agua. ¿Qué os parece esta cosa? Me voy a matar, se me va a terminar el agua. Es pésimo esto. No puedo hacer nada. Enemigos, quiero algún enemigo, por favor. Dios mío. Qué tortura. Como para hacerse un mapa esta cosa. La llave que abre, ¿qué? Yo no he visto una puñetera puerta. Este es un roguelike pero sin pagar la luz, macho. ¿Y qué es ese ruido? ¿En serio? ¿El aviso que se termina el agua? Venga, que ya me muero. Venga, tú puedes morir. Saludo a los 18 que estáis recibiendo buenamente esta tortura. Aquí hay una puerta. Ahí está, ya pasé. Para eso era la llave. Esto es el blog de The Punisher recauchutado. Edición de viernes del stream. La de los miércoles es por un puñado de juegos. Y hoy nos estamos torturando con los juegos del grupo de trabajo software. En Spectrum, Amstrad, MSX y Commodore 64. En el tercer patito feo del software español, versión digital en directo, torturante más que las escritas. ¿Otra llave? Ya me muero, ya estoy muerto luego. Ahora viene cuando el quedarte sin agua no te mata. Agua. Ahí me lleno. ¡Ah! ¡Interesting! Tiene ideas medio interesantes, por lo menos para lo que hemos estado viendo. ¡Oh! ¡Me he ahogado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Ahora os acordáis de esa cosa matamarciano que se llamaba Shiver? Que he puesto antes en Amstrad. Bueno, uno de esos lamentables, uno que iba por... por asteroides. Bueno, pues mira la versión de MSX. No sé, es como que dijo: joder, bueno, voy a hacerlo un poco mejor. Antes era horizontal, ahora es vertical. Pero igual me como los asteroides. Vaya, venga, qué bien, me has tirado para adelante para joderme mal las cosas. La nave con su cabina sonrisa, sí. Mirad, estoy parado en el espacio, atención. Ahí acelero un poco. Es como si llevara un coche. Puedo parar la nave y volver a acelerar. ¿No sería un juego de coche esto? Encima no tengo disparo, Sí, había muchas cosas de Spectrum Computing. ¡Oh, mira, mira! ¡Color, color! ¡Frena! Definitivamente es un juego de coches esto. Se parece al de la lancha que hemos puesto antes. Es clavadín, clavadín, clavadín. Y por último, otro plato.
plataforma exactamente igual que el anterior, que el Talismán, pero con otro mapeado. Venga. Para terminar con el MSX. Lo mismo, mismo efecto. Otro gráfico, pero lo mismo, exactamente igual. Unicornio Sub dice Spidey a Ángel García Delgado, le sentaron mal los cuernos de la novia. O a lo mejor es que quería ser un unicornio tecnológico. Yo sospecho, es lo que os decía, en alguna entrevista que hay por ahí a este hombre, les pagaban nada. Y hacía los juegos en una semana. Al final en una misma semana hacían 3 o 4 juegos. O sea, ¿qué vas a esperar? Eran básicamente esclavos de la editorial. Chavalitos que le daban una pastita y bueno. Bueno, me ausento un segundito. Bueno, y este ha sido el último juego de MSX. Ahora vamos a los de Spectrum. Los de Spectrum en realidad fueron los causantes de que yo originariamente hiciera un patito feo para hablar de esta compañía. Y es que, como he comentado antes, yo me compraba unos cuantos juegos de esta peña en el kiosco. Entonces, bueno, me hacía su gracia. Ahí tenemos el primero. Argon, todos son cosas que habéis visto otra vez. También, por supuesto, es Zurullo certificado como el otro. Ya sabéis, ahí tenéis el letrerito. Ahí. Pero aquí las cosas se mueven rápidas. Son suaves. ¿Qué gusanos en el espacio? No sé. Cuando explota se transforma en un zurullo de colores. Sí, bueno, la nave.
Bueno, Argón. Luego Epsilon, que es lo mismo. Es lo mismo, pero con otra nave. Mirad, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero luchando contra bombillas y ruedas. Epsilon, limpia tu ropa. Solo que aquí no puedo. ¿Qué me pasa? Espera, hay algo aquí que no estoy captando. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No es igual, señores! ¿Veis el dibujo que hay abajo? Bueno, dependiendo de cómo tenga el disparo, al igual que se hacía en el cookie, puedo matar una cosa u otra. O sea, más jodido, ¿eh? Más jodido, ya veréis, mira. Ahora, ruedas. Innovación jugable de mierda. Yeah. Bueno, este yo creo que se les habrá ocurrido después de echarse unas partidas al Sorcery. Tras un secopio de unicornio. Venga. ¿Habéis visto eso? Bueno, a ver qué teclas son. He salido el Basic antes, no sé si os habéis dado cuenta. Sorcery mal, pero muy mal. Bueno, pues este me lo compré, yo este lo tenía. ¿Dónde hay que ir? Aquí. Ah, ahí está. Esa es la salida de la pantalla. 2%. Esos porcentajes para deprimirte. Pero sí he subido, cabrón. Este es hasta pseudo entretenido. ¿Puedo coger eso? Bueno. Mira, esta pantalla es bonita. Bueno, un poquito mejor las cosas en Spectrum, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hacer un porcentaje un poco más decente. Luce bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? 12%. Además, el mapeado es grandecito. Y en aquí en Spectrum también le da por copiar. Atención a la pantalla de presentación de este, ¿eh? A ver a qué os suena. ¿A qué os suena? A algo llamado Scuba Dive. Es mangada directamente y puesta aquí. Y esto es como un Scuba Dive de pobres. No sé si me acuerdo con qué tecla se controlaba esto.
Ahí estoy. He vuelto a subir. A ver. Estoy hace que tiene cosas buenas y cosas malas, no sé. Es. ¿Qué pasa? ¿Qué le he hecho? He hecho algo raro al emulador. Bueno, este no sé, no encuentro la tecla, pero tampoco. ¿Os acordáis del de coches que hemos visto antes? Bueno. Aquí lo tenéis en Spectrum, bien hecho. Bien hecho dentro de lo que cabe. Y con la pantalla del checker flag, of course. El Toy está medianamente decente en Atari ST. Un pelín más rápido. El juego que resucitó a Schumacher. Es que después de todos los juegos que hizo, ¿cómo no iba a aprender este hombre? Por Dios. Tiene una cartera de 500 juegos cuando hizo el Toy. Ojo, voy a 245 por hora, ¿eh? Se nota. Que no hago puntos, no me jodas que hay que chocar o algo, no. Espera, que suba a 245 y ya te paso, macho. Pero por ejemplo, no me parece mal animado el coche, está curiosón. Pero qué aburridos esto, por Dios. ¿Y ahora qué? ¡Me borró del mapa! Ahora viene otro de los plataformeros, de esos que hemos visto en MSX, pero versión Spectrum. Jack y el Arca Maravillosa, o Jack y el Arca Dorada, porque en la caja ponía un nombre y en el juego ponía otro. Sí, es el del West Bank, exacto. No, hombre, son más rápidos. Bueno, este no, ¿eh? Este no, no he hecho nada. Encima este empieza la pantalla saltando, no sé por qué. La explosión de mierda versión Spectrum, ¿la habéis visto? Bueno. ¿Ves? Empieza saltando, el hijo puta. Como... Se desarrolla en la luna, sí. Tiene una gravedad. Hay que ser cabrón para empezar saltando. Yo no le he dado el segundo salto. Pero los gráficos se le dan mejor al muchachote.
Muerte por COVID, la mía. Venga, otra versión de lo mismo, pero con otros gráficos. Temazo. Sí, sí. Así. Atento a eso, ¿eh? Tus viejos antepasados. ¿Cómo cuerno se puede ser antepasado sin ser viejo? ¿Hay antepasados nuevos? ¿Hay antepasados viejos? Es una duda que me corroe, pero por dentro. Viejo antepasados. Oh, OP Space. Pues muy bien. ¡Velocidad ante todo, señores! Si eres borbón, pueden salirte antepasados nuevos, ¿no? Artia. Pues sí. Venga, vamos a saltar con gran esfuerzo. No me acordaba que este tenía el salto al estilo La Pulga. Ideal para un juego de plataformas que requiere velocidad. Bueno, velocidad teórica, ¿verdad? Pero ya me dirás cómo cojones va a esquivar un enemigo si encima tienes que ponerte a calcular el salto. Ala, mis cojoncillo. Quieto ahí. Madre mía, es... ¿Por qué? La tela de araña también. Pues esto es más difícil de lo que parece, señores. Pues tengo que calcular las dos cosas. Salta. La 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 la. Ahí va, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Señores, parece que va a esquivar. Esquiva, pero se cae en el agujero. ¿Qué os parece? El control ideal para un juego de este estilo, ¿eh? Madre mía. Me encanta porque la estalactita se cayó una vez y ahí está. Gran detalle del programador. No, 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 corto. Bueno, bueno, no ha estado mal. Pero gira, cabrón. No me gira. Venga. Pero no así. No, 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 no. Salto en el vacío. Espectacular, señores. Pero si no me ha dado. Cabrón, que no me ha dado. Ay, que me da la risa tonta esa que me da todos los días que pongo porquerías. O sea, el truco está en caerse ahí. Pues que además, y no es por nada, pero estoy dando de pura churra las cosas. Madre mía, es muy duro, muy, muy, muy duro. Saltando, oh, oh. Saltando, oh, oh. Ahí, venga. Es un buen sitio. Un pasito más. Es que no puedo dar pasos. Ahí está. Venga, quédate ahí, cabrón. Quédate ahí. Ahora. Venga. El bullet time, pero este es el jump time. Y ahora. Me largo de esta pantalla, señores. ¡Olé mis cojoncillo! Y ahora... ¿Matarás o de ahí? Sí, ¿verdad? ¿O no? Apuestas. Me queda una vida nada más, ¿eh? No, no mata. Ese va a agujerear. La cabrona agujerea. Venga, gota.
Venga, 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 venga. ¡Ah! Casi. Tienes que reconocer que ha sido entretenido por lo menos esto. No, venga, un reset de Spectrum. Quiero un reset de Spectrum. Ni puto caso. Le digo que no, no, reseteame. No. Entonces, ¿para qué lo pones si luego no te lo va a aceptar? Y otro más de plataforma igualico. A ver a qué suena la pantalla. Algo de Ultimate. Y con la música al golpe. Toma ya. Ya está, tío, ya está. El Profanation de Hacendado que también empieza saltando. Por lo menos no te mata al primer salto. Explosión de mierda. Ay, no, 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 porque salto. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve con tu amor. Vuelve a la plataforma que te vio morir. Ya palmo ahora. Me quedan dos vidas, pero habrá valido la pena, no mentira. Ahora ya le puedes decir a José Luis que además de bailar canto. Al agua patos. Venga, última vida. ¿Pero por qué tienes que empezar la pantalla saltando tú solito? Lo curioso es que en el reportaje del blog hay más pantallas, quiere decir que me pasé esto. Mua, mua, mua. Y aquí otro de los que me compré es un Esgrizam de Hacendado. Se llama Thor y la cría del dragón. ¡Ojo, eh! ¡Ojo con el nombrecito! Thor como hijo de Zeus. Empezamos con un conocimiento profundo de la mitología. Thor el hijo de Zeus. MNQA, muy bien. Thor, hijo de Zeus. Menuda pantalla, Puto salto otra vez. Antes. Bueno, dentro de lo que cabe, el Tron Warrior es así también, sí. Pero es por lo menos en el Spectrum es donde menos lentos son.
¡Ah! Le gusta poner lápiz de RIP, sí, sí. Era toda una obsesión por lo visto. Venga, nos quedan 3 juegazos. Venga, ahora Sirius. Toma ya con el nombre. ¿Qué es esto? Ni instrucción ni nada, mira. Así empezamos ya. Super Scroll. ¿Qué es esto? El Gauntlet. Joder, con el láser. ¿Por qué? ¿Por qué me he muerto? ¿Pues se me termina la bala o qué? El proyecto ha fracasado, la gente ha muerto. Bueno, esto por lo menos rápido. Otra vez Wizards Legacy, pero esta vez distinto. Raro, raro. Venga, ahora otro extrañísimo que también... Vete a saber qué sustancia le llevó a hacer esto al amigo Ángel. Igor. Solo que ahora estamos, no sé, nos choca todo. El Epsilon con más motor, pero además te choca las cosas que te dan en el tubo, te joden también. Pero se nota que el muchacho como que iba aprendiendo, ¿verdad? De a poquito. Esto ya es en 87 y vamos, vamos a por el último juegazo. Se llama Zoltron. ¡Hala! Mata huevo otra vez. ¡Qué obsesión con los huevos! Bueno, sin comentarios. Y esto han sido los juegos, los buenos, ojo, los buenos de GTS. Pero venga, os voy a enseñar alguno de los malos. Alguno de los malos, mira. Bueno, este es pasable. Este es bombero. Spectrum también. Hay algunos que directamente no los he puesto porque no los entiendo. ¿Qué exactamente tengo que hacer aquí? Se supone que soy un bombero.
¿Qué cuerno hay que hacer? Porque no me da ni un puñetero punto. Ahí, ah. Eso. Disparar las llamas nada más y salvar a la peña. Ah, no, no hay que disparar a la gente. A lo mejor hay algún botón que cambia y puedo salvar a la peña. Oh, ese barrido. Tu, 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 tu. ¡Chimpum! ¡Chimpum, tachín, patachín! No. O lo que queráis llamar. Bueno, pues señoras y señores, este ha sido el final de esta lamentable tarde con los juegos del grupo de trabajo software. Más adelante en otro patito volveremos con otra de las reencarnaciones de esta gente. Acordaos que ya, en realidad ya tuvimos una que era con los juegos de ediciones Manalí y de ediciones Mago en PC. Pero bueno, esta ha sido la primera iteración, o como cuando se llame, de esta gente de GTS, Grupo de Trabajo Software. Así que espero que hayáis sufrido tanto como yo viendo este maldito programa y sus juegos. Ya sabéis que si queréis suscribiros a tenéis, ahí podéis suscribir, aunque creo que si sigo haciendo programas así, me parece que no se va a suscribir mucha gente más. Nada, chicos, un saludito, nos vemos la semana que viene en Por un puñado de juegos. Un saludito, que pasáis buen fin de semana. ¡Chao, chao! No!